Comunidad de Rosbrief, estamos en la cobertura de The Connected Worlds por Amazon Ads y Twitch Ads. Y nos acompaña en esta ocasión. Soy Paul Delpin, soy vicepresidente de Marketing y Growth para los servicios de streaming de Paramount. Perfecto. Paul, ¿cómo te sientes de estar aquí? Estoy muy contento, tengo muchas expectativas, así que, bueno, a ver qué conocemos de lo nuevo que hay en la industria y, bueno, hacer networking también con colegas. Claro. ¿Cómo influencia el streaming media en las estrategias publicitarias de Paramount? ¿El streaming media? Creo que es un muy buen componente para nuestro mix de medios. Nosotros tenemos un partnership bastante interesante con el equipo de Sonats y es parte de nuestro mix de medios en el día a día. Amazon Ads a nosotros nos permite llegar a una base de usuarios muy, muy interesante, sobre todo aquí en México, pero también en Brasil. Así que, bueno, esa es la forma que tenemos de trabajar con el streaming media. Excelente. ¿Y qué expectativas tienes sobre este tipo de eventos? Bueno, como está en el nombre, creo que ayuda a conectar mundos. Ayuda a conocer muchas cosas de lo nuevo que hay en el mercado, de nuevas soluciones. Nosotros siempre estamos tratando de innovar la forma de comunicar sobre nuestros contenidos. Dentro de muy poquito tiempo estamos estrenando Drag Race México, entonces es justo el momento ideal para saber qué cosas nuevas hay para aprovechar y bueno, y que toda la gente de México se entere que estamos estrenando. Excelente. Y regresando a lo de streaming media, ¿cuáles son los desafíos y pues también los beneficios que hay? Bueno, creo que las oportunidades están dadas por el crecimiento y el incremento del mercado. Latinoamérica en este momento tiene una tasa de crecimiento de los servicios de streaming y una tasa de adopción más rápida que Estados Unidos y Europa, que tal vez son mercados que están de saturación, y eso para nosotros es una oportunidad realmente muy grande. Los hábitos de consumo también cambiaron mucho a través de la pandemia. Creo que la tecnología está jugando en este momento un rol muy importante, la adopción de tecnologías que le van a permitir a gente que tiene dispositivos móviles de última generación acceder a servicios de streaming directamente desde su dispositivo móvil, más allá de que con 4G esto ya se puede lograr. Y por otro lado, algo que en Latinoamérica es bastante particular, tiene que ver con la adopción de billeteras digitales o e-wallets, lo cual le permite a la audiencia de Latinoamérica acceder a servicios de streaming, pero también cualquier otro tipo de servicios en la región que tal vez antes, sin ese desarrollo tecnológico, no se podía lograr. Excelente. Pues muchas gracias por la oportunidad de entrevistarte y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a ti, Mara.